Vamos a llevar este rin, el rin delantero, a que se le cambie la masa. Entonces la vamos a llevar a que le cambien. Tengo la masa TG Bike. Entonces voy a llevar esa para que me armen este rin. Miren, aquí tengo la masa, la TG Bike, las que voy a llevar a que le coloquen a mi rueda delantera. Pues aquí acabamos de quitar nuestra tijera, amigos, nuestra horquilla. La podemos ver, miren cómo está la pipa. Tiene un poco de óxido, significa que le ha entrado un poco de agua. En sí, nada más que nada la quería desarmar para lavar los rodamientos, los baleros, las tazas, limpiar la pipa y revisarla. Yo siento que fue muy fuerte el golpe que me di el sábado, pero parece que está bien la tijera. Ahorita le voy a hacer una pequeña inspección visual a toda la tijera, pero parece que se ve bien. Pues aquí podemos ver parte de la tijera, la unión donde se une esta base con la pipa. Todo se ve bastante, bastante bien. Nada más la pintura se ve un poco golpeada, pero en general pues se ve muy bien nuestra tijera, nuestra horquilla. Vamos a quitar las balatas que trae este caliper, porque es el que de plano no frenó nada. Yo creo que se cristalizaron las balatas, no sé, y pues me quedé sin frenos, por eso la caída. Ahí están las balatas, miren. Los que nos quedamos sin frenos. Pues bueno, amigos, después de esta caída que tuve en la bicicleta, la verdad es la primera vez que me caigo así de esa forma, que fue, digamos, como que un poquito más rápido. Salí volando como 3 metros, donde me golpeé más. Incluso a pesar de que ya pasaron unos días, todavía me duele un poco la caja torácica de este lado izquierdo. Gracias a Dios no pasó mayores, no me rompí nada de mi cuerpo. El que sí escuché que tronó fue el casco. A pesar de que ya lo revisé, no se ve fisura, pero escuché cómo tronó en mi cabeza. Entonces quizás este casco ya no sea seguro, aparte de que ya es un casco muy viejito y muy sencillo. Pues ahorita mandamos nuestro rin delantero a que se le cambie la masa, ya para que tenga su masa TG Bike. Que la verdad se ve bien la masita, se ve muy buena. Los baleros son sellados, esperamos que tengamos una mejor rodada con ellos. Decidí, como ya vieron ustedes, desarmar la bicicleta, hacerle un poquito de mantenimiento, hacerle una inspección, aunque sea visual, en la horquilla. Es una horquilla que ya debería yo mandar a hacer un mantenimiento, pero la verdad ando atravesando por una crisis ahorita que... pues no tengo ahorita cómo mandarla a arreglar, a revisar, pero vamos, le hice yo una inspección visual, se ve bien la tijera. Yo sentí el golpe muy fuerte, pero parece que no fue tanto, ¿verdad? No fue tan fuerte. En el video no se ve que lleve tanta velocidad, yo sentía que llevaba mucha velocidad, pero bueno, en fin. Gracias a Dios todo está bien. Ahorita la bicicleta está desarmada y en el próximo video les muestro unas imágenes de cómo la vayamos armando. Lo que quiero mejorar son el sistema de frenos, es lo que falló, los frenos frenan, no sé si se cristalizaron las balatas o con el calentamiento ya no frenaban, porque ni el delantero, yo apreté los dos frenos, las dos palancas de freno con todas mis fuerzas y ya no frenaban ninguno de los dos, entonces se cristalizaron con el calentamiento las balatas y por eso perdió adherencia, ya no se agarraban y perdió mucha fricción.
Pero bueno, vamos a hacerle un pequeño mantenimiento a nuestras posibilidades a la bicicleta. Voy a tratar de comprar unos cables para freno y fundas Shimano para que también nuestra palanca sea mucho más suave, porque estaba muy duro también el freno trasero. Era un cable de esos que cuestan 3 pesos y la funda también muy, muy económica. Pues bueno, amigos, espero que nos sigan viendo a través de los videos. Les agradezco mucho por sus comentarios, les agradezco por las reproducciones, por su like. Y nos seguimos viendo a través de los videos. Hasta pronto, amigos, cuídense mucho.